Bueno, señores, como decimos en Colombia, esto está como para alquilar balcón. El día de hoy, esta mañana, en Venezuela, con el tema de la Operación Libertad, Juan Guaidó ha liberado a Leopoldo López. ¿Cómo así que Juan Guaidó ha liberado a Leopoldo López? Sí, señores, Juan Guaidó liberó a Leopoldo López. Lo liberó, lo sacó de la cárcel, del encierro en que se encontraba. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque a Juan Guaidó lo están apoyando en estos precisos momentos tres unidades militares, tres bases militares en Caracas, la capital de Venezuela, están apoyando a Juan Guaidó. Hay enfrentamientos entre militares en las calles de Caracas. En estos momentos hay enfrentamientos de militares en las calles de Caracas. La situación es crítica. La situación es muy, muy complicada, puesto que Juan Guaidó está en la calle apoyado por militares, los mismos militares que sacaron de la cárcel a Leopoldo López. Entonces, la situación está crítica. Inclusive, los militares se han colocado en sus brazos unos brazaletes azules que los identifican como leales a Juan Guaidó. Esto ha sido debido a que no quieren que se confundan los militares leales a Guaidó con los militares leales a Nicolás Maduro. Hay enfrentamientos en estos momentos en la capital venezolana, Caracas, entre militares. Rodríguez ha dicho que deben eliminar a esos supuestos agresores y que quieren dar un golpe de estado a Nicolás Maduro. Pero la realidad es otra, señores. La realidad es que Juan Guaidó ya comenzó a tener el apoyo de los militares en Venezuela. Esto hace prever la caída, la pronta caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta es la noticia de último minuto, esta es la noticia de última hora. Juan Guaidó liberó a Leopoldo López. Juan Guaidó tiene el apoyo de tres unidades militares, y cuando hablo de unidades militares no son solo tres personas, sino tres guarniciones militares, tanto del ejército como de la Fuerza Aérea de Venezuela, están apoyando a Juan Guaidó en estos momentos. Estas unidades militares han salido a la calle y se encuentran enfrentados con efectivos del ejército de la FNV de Venezuela, de la Guardia Nacional de Venezuela, leales aún al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, dejen sus comentarios, dejen sus conclusiones, les estaremos informando.